Buenas tardes del bufete jurídico Kaplan Morrell y quiero hablar con ustedes tocante sus derechos cuando usted está lastimado en el trabajo en Colorado. Lo más importante es para entender y saber que usted tiene derechos a muchos beneficios y no importa si tiene papeles, no tiene papeles, si usted está trabajando con, sin razón, papeles legalmente, ilegalmente, no importa. Usted tiene derechos cuando usted está lastimado en el trabajo en Colorado. Y quiero explicarle brevemente cuáles son los derechos que usted tiene. Y yo quiero que entiendas como abogados que ayuda a gente lastimado en el trabajo en Colorado desde 1995. Muchos de mis clientes, especialmente mis clientes de Latinoamérica, viene y no tienen papeles o no tienen ningunas papeles, tienen papeles suecos, no importa, no importa. Tienen derechos y he tenido éxito de obtener mis clientes de todo tipo los siguientes beneficios. ¿Okay? Número uno, usted tiene derecho a tratamiento médico 100% pagado. Si usted está lastimado en el trabajo, la compañía tiene que mandarle con doctor y ellos tienen que pagar 100% de los gastos. No hay copays, no hay deductibles, tienen que pagar las pastillas y además de eso, tienen que pagarle sus millas para viajar al doctor y regreso. ¿Okay? Entonces, número uno, tratamiento médico. Número dos, si usted está fuera de trabajo o está trabajando, pero trabajando menos horas o trabajo modificado, trabajo ligera, porque usted tiene restricciones por su lastimadura de trabajo durante el tratamiento médico y usted pierde sueldo, ellos tienen que pagarle dos terceras partes de los sueldos perdidos. Y, por ejemplo, si usted está trabajando y tiene que ponchar por afuera y no pagan por ese tiempo durante el tiempo que usted está viajando y atendiendo sus citas médicas, ellos tienen que pagarle dos terceras partes de los sueldos perdidos en esa ocasión también. Número tres. Usted tiene derecho a tratamiento médico de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, va a llegar a un punto en tiempo donde los doctores van a decir, mira, ya no podemos pensar de más tratamiento médico que va a mejorarle. Y usted está de alta. Eso no para decir que usted está 100% bien o 100% curado, pero solamente que no podemos pensar de más tratamiento médico que va a mejorar su función. ¿Okay? Usted todavía tiene derecho para tener acceso a los doctores por tratamiento médico para mantenimiento, para asistirle a aguantar su condición. ¿Okay? Número cuatro, usted tiene derecho a un beneficio, se llama impedimento, se llama un porcentaje, se llama una incapacidad permanente parcial. Pero más que nada es una compensación por movimiento, pérdida y ciertos otros aspectos. Y usa un número como 5%, 10%. No tiene nada de hacer con si usted puede trabajar o no puedes hacer. Usualmente la mayoría de los puntos de impedimento viene por falta de movimiento, que ya no puedes mover su brazo, por ejemplo, antes así y ahora solo puedes levantarlo así. Los doctores van a hacer ciertas medidas de esos movimientos y darle puntos de impedimento basado en eso. Y esos puntos de impedimento tienen un valor, puede cambiar, y podemos luchar que el formulario, etcétera, pero eso es número cuatro y es una compensación más o menos por dolor y sufrimiento, pero es un poco diferente. Número cinco, si usted está lastimado en el trabajo y después de llegar de alta, sus restricciones son tan fuertes que usted no puede, y voy a usar cada palabra con intención, que ya no puedes ganar cualquier sueldo, en cualquier trabajo, con cualquier patrón, en cualquier lugar. Si usted no puede trabajar para nada en cualquier posición, 100% incapacitado. Hay un beneficio, se llama incapacidad permanente total, donde usted puede recibir sus sueldos perdidos por vida, que es número 5. Beneficio número 6 es una compensación por desfiguración.
Una disfiguración es algo visible tocante su lastimadura. Entonces, algunos es lo obvio, quizás una cicatriz, usted tiene un bastón o un brace o algo visible, puedes tener una compensación. Es algo nominal, pero es algo por su disfiguración. Eso es número 6. Número 7. Usted tiene derecho a interés si ellos no pagan sus beneficios en tiempo. Y número 8, si Dios quiere, ojalá nunca vas a necesitar eso, pero si mueres por razón de su lastimadura de trabajo, hay un beneficio muy nominal por beneficios de funeral, okay? Y puedes tener eso. Esos son básicamente los 7 derechos que alguien tiene cuando están lastimados en el trabajo. No importa si están trabajando legalmente o ilegalmente, no importa eso, todos los trabajadores en Colorado tienen esos derechos. Y ahora usted sabe y conoce un abogado como usted que viene de Latinoamérica. Yo nací en la Ciudad de México, soy un chilango. Que puede darle consejo y puedo ayudarle con esa situación. Entonces, si usted está lastimado en Colorado, por favor, llámenos al 970-356-9898. Habla con nosotros, es totalmente gratis, totalmente confidencial, y nosotros solamente cobramos por un porcentaje si tenemos éxito. Entonces, nunca tienen que preocupar, puedes hablar con nosotros sin cualquier compromiso, y es totalmente, totalmente confidencial. Y por favor, déjenos ayudarle. Muchísimas gracias y ten buen fin de semana. Bye.